¿qué tal? Pues estamos arrancando ya la programación de este día y estamos con las estrellas de nuestros programas que son nuestros alumnos. Hoy en el estudio nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 60. Ahí están ellos y nos traen un tema muy importante, así es que como ya saben que el tiempo vuela, pues yo les voy a dar las cámaras y los micrófonos a estos chicos porque nos traen un tema pues muy interesante, así es que los dejo con ellos. Buenos días, nosotros somos Citlali, Donovan, Leslie, María, Fabiola, la profesora Gabriela Jauregui. Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 60, Francisco Javier Santa María, y haremos una representación de lo que conocemos como lectura en atril. Enseguida haremos una lectura en atril. Les presentamos Farsa del Valiente Nicolás, del autor Jorge Ibarbengoitia. Los personajes son Juan, campesino; Zenaida, mujer; Don Rosalío, suegro; Doña María, una abonera; Doña José, una tendera; y Doña Brújula, prestamista. Pero primero les explicaremos lo que es la lectura en atril. La lectura en atril es una lectura sin desplazamientos ni vestuario que nos permite... A ver, te cambio el micro, por favor. A ver, listo. ¿Lo repito todo? Por favor. Pero primero les vamos... ¿No se oye? Acércalo nada más a ti, acércalo un poquito más. 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 ¿Ya? Ahí estás, perfecto. Primero les explicaremos lo que es la lectura en atril. La lectura en atril es una lectura que no requiere de desplazamientos ni vestuario. Ay. Requiere de entonación, modulación y volumen adecuados para dar a entender el mensaje. Tiene la ventaja de ser una escenificación que usa recursos mínimos y que pone a prueba la capacidad interpretativa de los actores, debido a que solo cuentan con su voz para interpretar un personaje y contar su historia. En esta clase de presentación también se suprime el apoyo de escenografía e iluminación, ya que es un reto para el espectador, pues debe de utilizar su imaginación para construir en su mente las escenas transmitidas a leer. Para presentar la lectura se ubican sobre el escenario la cantidad de atriles que se necesiten, pues ellos colocarán las copias de la obra para ir leyendo sus partes a medida que aparecen. Entendamos que atril es un soporte para sostener textos y que se puede encontrar regulable en altura e inclinación, y ya que permite leer con facilidad, es muy utilizado en las presentaciones de teatro en atril. Inicialmente ese subgénero de la dramática tuvo auge durante los años 1930 y 1940, pues permitía imaginar el escenario, los paisajes y la vestimenta de la obra, aunque se debe considerar que existieron variaciones, entre ellas la utilización de un vestuario neutro, blanco o negro. Hoy, este tipo de lectura es acogida por quienes desean apreciar las caracterizaciones y hacer volar la imaginación al escucharla. Su importancia radica en que ofrece la oportunidad de escuchar el texto literario de manera distinta. Recomendaciones. Se debe tener bien claro la temática que se tratará. Por lo general, el lapso de atención del público es de 3 a 5 minutos. Por eso la lectura debe hacerse llamativa y bien caracterizada. Se debe gestualizar y mirar a las personas a los ojos dirigiéndose a uno y a otro lado. Hay que llevar el hilo conductor adecuadamente, se debe seguir un orden. Realiza movimientos del cuerpo que realmente transmitan la situación que vive el personaje. Tenga cuidado en la entonación, la modulación y el volumen. Don Rosalío, ¿qué se ofrece? Venga, su merced, que necesita un favor. ¿Un favor? Sí, señor. ¿Un favor como de qué? No es dinero. Si se trata de levantar algo muy pesado, no se va a poder. No hay nada que levantar. Si hay que ir a buscar un buey al monte, no me da la gana. No hay nada que buscar. Entonces, ¿qué es lo que quieres, muchacha? Que mi marido me escribió una carta y no sé leer. Eso sí que me dará mucho gusto, muchacha, que yo para leer es para lo único que sirvo, porque ya estoy muy viejillo y más una carta de un muchacho como Juan, tu marido, que quiero mucho por trabajador. A ver, dame acá. Querida Zenaida, esposa mía,
después de saludarte y de besarte por medio de estas líneas, te digo lo siguiente, que ya acabé mi contrato aquí donde estoy trabajando, aquí a donde vine a buscar el pan para ti y para mí y para nuestros hijos, que todo salió bien y sin novedad, y que tuve suerte de manera que regreso. ¿Regresa? Llego el día 17. ¿Qué día es hoy? 17. Hoy mismo llega. Hoy mismo, y hazme un favor de callarte la boca, que no he terminado de leer la carta. Con el favor de Dios, pude juntar la cantidad de 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? 2,000 pesos que nos alcanzarán para pagar las deudas que tenemos y para vivir en tranquilidad mientras se llega el tiempo de la cosecha. 2,000 pesos. Silencio, muchacha, que no he terminado. También llevo algunos regalitos para ti, para los niños y para don Rosalío. Ya ves, muchacha, faltaba lo mero bueno. Regalitos para don Rosalío, servidor. Ya con esto me despido y espero que cuando recibas esta, nada te duela ni nada te falte. Tu marido que tanto te quiere, Juan. ¡Ay, qué contenta estoy! Porque ya viene mi marido. Porque nada le sucedió mientras estuvo lejos. Porque trae regalos para mí y para mis hijos. Y para mí, allí dice. Y porque trae dinero para pagar las deudas que tenemos. ¡Epa, doña Zenaida! ¿Qué pasó con el dinero que me debe de la manta que me compró el otro día? Y con el que me debe a mí de las 3 fanegas de maíz que le di. Y con los 300 pesos que le presté a su marido para el viaje. ¿Qué pasó, doña Zenaida? ¿Qué pasó con el dinero? Vengan ustedes, señores, que les tengo buenas noticias. Ya llegaron los opilotes. Cuidado, muchacha, que si les dices que tu marido viene con pesos, son capaces de dejarlo hasta sin un pollo, con ser este el animal más inferior de todos. Tienen derecho a saber que les vamos a pagar. A ver, doña Zenaida. Cuéntenos las noticias. Queremos saberlas. Todo lo que usted nos diga es interesante. Como la vemos tan solita y tan triste. Y tan sin dinero. En las noches pienso, pobre Zenaida, tan desamparada, con ese hombre que se le fue disque a trabajar y no aparece. Y yo pienso, ¿cuándo me podrá pagar esta mujer? Porque, ¿viera qué mal ando de centavos? Y a mí me da vergüenza venirle a cobrarle, pero ¿qué otro remedio me queda? Yo vivo de eso y tengo que ver por mi familia. Así es que ¡páguenos! No tengo dinero ahora, pero acabo de recibir esta carta. Zenaida, no les enseñes esa carta. ¿Quién le pidió el consejo? Viejo entrometido. No le haga caso, doña Zenaida. Enséñenos la carta, que nosotros somos los amigos de usted y de su marido, y estamos aquí para ayudarla. Y aconsejarla. Y cuidarla. Son como sopilotes, Zenaida. Nomás andan viendo quién se muere en los caminos para caerle encima. ¡La carta! ¿Que todo salió bien? ¿Que tuvo suerte? ¿Que regresa hoy? ¡La cantidad de 2,000 pesos! Doña Zenaida, vaya usted a la tienda y escoja lo que necesite, que todo es suyo. Muchas gracias, don Zenón. Cuando quiera un percalito, nomás me dice y yo se lo traigo. Muchas gracias, don Abor. Tenga 20 pesos, por si se quiere hacer una comidita para recibir al hombre. Muchas gracias, doña Brújula. Y no tenga pendiente por lo del maíz, que ya pagará cuando buenamente pueda. Lo mismo le digo yo por lo de la manta. Y yo por el dinero. Si no veníamos a cobrarle. Veníamos a preguntarle cómo está usted de salud. Y a ver qué noticias tenía de su marido. Pero ahora que vemos que está usted sin novedad. Y que llega su marido. Nos vamos tranquilos. Cuando lo vea, dígale que no se preocupe por las deudas. Que ni se acuerda de ellas. Adiós, doña Zenaida. Que usted quede con Dios. Adiós, doña Brújula. Adiós, don Abor. Adiós, don Zenón. Adiós. Con estos 20 pesos voy a hacer un mole, porque mi marido va a llegar con mucha hambre. Zenaida. Ese es él. Esa es su voz. Bendito sea el Señor que llegó con bien. Zenaida. Aquí estoy. Zenaida, esposa mía. Esposo mío. Qué gusto me da estar otra vez contigo. Y a mí, que hayas regresado. ¿Te hiciste muchas hambres? Tuve que pedir maíz fiado. Hiciste bien, ahora paguemos. ¿Y tú, sufriste mucho? Era un trabajo pesado, pero me lo pagaron bien. Ay, Juan, cómo te quiero. Y yo cómo
te quiero a ti. ¿Y nuestros hijos? Están bien, gracias a Dios. ¿Y don Rosalío todavía vive? Todavía. Vaya, pues qué bonito es regresar a la tierra de uno. Voy a enseñarte lo que te traje. ¡Qué rebozo tan bonito! Y mira, para nuestros hijos. ¡Qué bonito! Así ya no tendrán frío. Y mira lo que compré para mí. ¡Qué bonita chamarra! ¡Qué bonita chamarra, Juan! ¡Qué bien te ves! ¡Juanito, hombre! ¡Qué gusto de verte! ¡Qué bueno que ya regresaste! Don Rosalío, ¿cómo está usted? ¿Cómo sigue de sus achaques? Pues mal, pero aquí ando todavía. ¿Qué me trajiste de regalo? Eso mero era lo que yo quería para acordarme de mis tiempos en que yo era federal. Pruébesela, don Rosalío. Déjeme poner espuelas y mi sable para espantar a los conejos. Pues ahora sí, mi vieja, falta enseñarte lo mero bueno. ¡Juanito! 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 ¡Qué gusto de verte! ¡Con tantos pesos! No son tantos. Apenas para el gasto. Ya los vimos, no sea humilde. No te hagas, que suenan. Y ese rebozo, ¡qué bonito! ¿Y esa chamarrita? Y el zarape, tampoco está feo. Así es, señores, ya quiero salir de deudas con ustedes. ¿Cuánto les debo? ¿Ya no quieres pagar tanto tan pronto? Si no hay tanta prisa. Tenemos la vida por delante. Sí, señores, hay que pagar mientras está el dinero que vuela y ni uno sabe cómo. ¿Cuánto se le debe a usted de la manta, don Abor? Son 642 pesos, Juanito. Hombre, don Abor, ¿una pieza de manta 642 pesos? Pero, Juanito, si te la di hace 6 meses con intereses. ¿Pero cómo va a ser tanto? Pues, eso es así, pues es así. Pues no me parece legal. Pues no es legal, es que así es la vida. Voy a decirle al juez. Pues no te va a salir la tirada, porque ahora el juez de aquí soy yo. Újule, pues estoy fregado. Mira, para no alegar más, dame la chamarrita y 400 pesos. Ahora sí, que estamos a mano. ¿A usted cuánto le debo? 780 pesos. Pues ¿cuánto maíz te comiste, vieja? Me dio 2 fanegas y una que le debía desde hace tiempo. Haga otra vez la cuenta, don Zenón, porque esta no está bien. Es que no pagas a tiempo, muchacho, por eso se te hace más pesado. Usted que es juez, deme aquí una manita. Páguele, lo que diga el señor está bien. Voy a hacerte una rebajita. Dame 700 y el zarape. Cuando se te ofrezca algo de la tienda, yo te presto. ¿Y a usted, doña Brújula, cuánto le debo? Cualquier cosilla, 900 pesos. Pero si me dio 300. Pues sí, muy cierto. 300 y 3 meses de intereses a 200 pesos cada mes. ¿Cuánto es? 900. Y si he sabido que eras tan rejego, ni te presto. Ya me quedé sin nada. Y queda una cuenta pendiente, que son los 20 pesos que le presté a tu mujer. Pues tenga sus 20 pesos. Y ni me lo agradece. ¿Qué le voy a andar agradeciendo si usted es una vieja de la fregada? ¡Malagradecida! No se peleen, que aquí está la autoridad. ¿Y ahora qué vamos a comer, vieja? ¿Qué comer ni qué comer? Para que vean que no les tengo rencor ni mala voluntad, les compro el rebozo. ¿Qué dices, Zenaida? ¿Se lo vendemos? Véndeselo, a mí qué me importa. Les doy 50 pesos. Yo creo que nos vamos. Ya acabamos de arreglar nuestros asuntos. En caridad de Dios. Y no estén tristes, que ya se les compondrá la vida. Ay, Zenaida, 3 meses de andar cargando el chunde para quedarme sin nada llegando a mi tierra. Ay, Juan, qué tanto me gustaba mi rebozo. Y a mí mi chamarra. Y el zarape de los niños tan bonito que estaba. Y mis 2,000 pesos. Ay, Juan, qué triste estoy. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ay, jaray, jarayja, y ay, jaray, jarayja, y ay, jaray, jarayja. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Por qué están tan tristes? Ya nos dejaron en la calle. Ni mi rebozo dejaron. Te dije, eran como sopilotes, muchacha, pero no me hiciste caso. Pero no se apuren, muchachos, que mientras hay vida, hay esperanza. Pero si faltan 3 meses para la cosecha. Y el año no viene muy bueno. Y nadie me da trabajo aquí, y si voy fuera, me hacen la misma. ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué dolor!
Calma, señores. Yo voy a ayudarlos. Pero si usted no tiene ni un centavo, don Rosalío. Pero tengo mañas. Acuérdate, Juan. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vengan. Qué contenta estoy con mi chamarrita. Y yo con mi zarape. Y yo con mi rebozo. Vamos a bailar porque hicimos un negocio muy bueno. ¿En qué piensa, don Rosalío? ¿Por qué está tan cabizbajo? Estoy acordándome de una cosilla. ¿De qué se acuerda usted? ¿De algo muy triste? De una historia. ¿Cuál historia? La historia del valiente Nicolás. ¿La oyó usted? No la oí, la vi con mis propios ojos. ¿En dónde? Por aquí cerca, cuando andaba en la revolución. ¿Y cómo es la historia del valiente Nicolás? Cuéntenosla. Esto, es que el valiente Nicolás era un soldado de caballería. Traía sombrero, tejano, chaqueta militar y un gran sable y espuelas. ¿Y cómo era su cara? Era para espantar a cualquiera. ¿Y qué hacía? Pedía dinero. ¿Por eso era valiente? No, era valiente porque no lo pagaba. ¿Y cómo hacía para no pagar? Degollaba al que le cobraba. ¡No me diga usted! ¿Lo degollaba? ¿Le cortaba la cabeza al que le cobraba? Sí, con el sable que traía. Yo no le hubiera prestado ni un centavo. Ni yo. Ni yo. Los hubiera degollado. ¿Por qué? Porque también degollaba al que no le quería prestar. ¡Ay, qué caray! ¡Qué hombre tan terrible ha de haber sido ese el valiente Nicolás! ¿Y no había nadie que le avisara al juez? No había juez que se le pusiera enfrente. ¿Por qué? Porque a los jueces también los degollaba. ¡Ay, qué caray! Pues no había escapatoria con ese valiente Nicolás. Bendito sea Dios que los tiempos han cambiado. Que ya no hay valientes Nicolases. Porque ahora el que debe paga lo que uno le cobra. Y la prueba de eso la tiene usted en mi chamarrita. Y en mi zarape. Y en mi rebozo. Y el dinero que traemos aquí guardado. Bendito sea Dios que los tiempos han cambiado. Sí, señores, bendito sea Dios, que ya no hay valientes Nicolases. Bueno, pues ya les conté la historia, ya me despido. Ay, jaray, 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 corrido del valiente Nicolás. Ay, Dios santo, ya llegó. Ay, estamos perdidos. Ay, estamos fregados. Vámonos antes de que nos pida. Ya no soy juez porque me de guilla. Ay, jaray, 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 qué bonita chamarra. ¡Téngala, señor! Ese zarape no es malo para el frío. Pues... ¡Téngalo, señor! Y ese rebozo le conviene a mi mujer. Pues téngalo, señor. Pues ahora sí, ya estaría muy contento, solo que este lugar no me quiere acabar de gustar. Y lo viera usted cuando se suelta el aire. Está bien terregoso. Y cuando hiela, bien frío. Y cuando llueve... Unos lodazales. Mucha razón tiene usted, señor. Muy feo es el lugar este. ¿Por qué no se vuelve a su tierra? Bueno, no es que lo corramos. Pero como dice que aquí no le gusta. Para que esté contento. Pues yo sí me iría con gusto a mi tierra. Pues váyase, hombre. ¿Qué espera? No, hace falta mucho dinero para eso. Ya nos fregó. ¿Saben cuánto me falta? Como $2,000. Hombre... Eso es mucho dinero. Por eso pienso que me voy a quedar aquí. Más vale precaver que tener que remediar. Pero $2,000 es bastante dinero. Usted dígale que se vaya. Don Abor, usted es el juez. Ya no soy juez, renuncié. Pero tiene la obligación de... Acuérdense. ¡Ay, Dios! ¿No le alcanzará con menos, señor? Ningún menos, $2,000. Pero no se enoje. Pues, ni modo, vamos juntando. A nombre de mis compañeros, permítame hacerle el regalo de los $2,000 que necesita para regresar a su tierra, para que viva muy contento con su mujer. Está bueno, gracias. ¡Adiós! ¡Ay, jaray, jaray, jaray! ¡Estamos salvados! ¿Qué tal? Claro que sí, cuidado conmigo, pero dense un aplauso, por favor, porque lo han hecho muy bien, tú sí tienes libre. Bien. Ok, chicos, me gustaría que cada uno
que ya nos enteramos de los chismes de Zenaida, era, ¿verdad? Personaje. Y me gustaría que cada uno de ustedes, primero que nada, nos dijera cómo se sintieron con el personaje que cada uno de ustedes hicieron, por favor. ¿Nos cuentas? Cuéntales. Yo me sentí muy triste porque me quitaron mi rebozo. Pero yo tuve la culpa porque no tenía que haber enseñado la carta a los chismosos. Muy bien. Por favor. Yo, pues fui el típico viejito de que está ahí para aconsejar a los jóvenes. Uh-huh. Y pues me sentí bien con este personaje. Perfecto, por favor. Bueno, pues para mí fue como un reto porque tengo que hacer el papel de un hombre, que es Juan en este caso. Entonces, o sea, fue divertido de hecho. Perfecto. Bueno, pues yo fui la chismosa de la historia, pero pues me sentí contenta porque me quedé con una chamarrita, aunque luego la perdí. Pero solo en la historia, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muy bien. Allá, por favor. Bueno, pues yo me sentí igual como una de las viejas chismosas que está ahí en... Siempre se mete en todo y ¡ay, mi rebozo bien hermoso! Profesora, ¿cómo ve el desempeño de sus muchachos? Bueno, pues nosotros trabajamos de manera express. Uh-huh. Y la verdad, pues les quedó bien. Siempre nos quedamos así como con el hubiera, ¿no? Se hubiese podido mejorar, pero bueno, todo esto con el tiempo se va puliendo. Ellos, es su primera experiencia. Yo creo que tenemos todavía mucho tiempo por delante para que ellos, cuando lleguen a tercer grado, en este caso, porque algunos son de primero, pues puedan mejorar todo esto. Y más que nada era familiarizarse, sensibilizarlos con lo que es el medio, ¿no?, de la televisión. Y que bueno, hicieron un buen papel. Perfecto. Vamos de regreso. Ahora les preguntaría, de esto que ustedes trabajaron, de esto que investigaron, ¿qué es lo que les gustó, qué es lo que destaca? Por ejemplo, yo aprendí lo que ustedes me decían, la importancia que tiene la voz, ¿no?, para ser un personaje, la pronunciación, la entonación, etcétera, etcétera. Ustedes, de manera particular, ¿qué aprendieron de esta actividad que llevaron a cabo? Fabiola, por favor. Pues la verdad, la verdad aprendí mucho porque pues yo, esta es la primera vez que vengo aquí a este lugar y nunca había hecho una obra así, entonces como que aprendí más a hacer los signos de admiración, a entonarlos más y pues ya. Perfecto. Mari. Bueno, pues yo aprendí a desenvolverme tantito porque pues no soy muy penosa y nunca me ha gustado hablar en frente de más personas y pues eso fue lo que aprendí yo con esa obra. Muy bien. Leslie. Bueno, yo por fin aprendí lo que es una lectura en atril y es la primera vez que interpreto un personaje en una. Tampoco nunca había venido aquí y pues se me hace una experiencia muy buena porque me gusta hacer esto. Perfecto. Donovan. Bueno, pues yo creo que, o sea, es una experiencia padre y me gustó porque aprendí también a hacer... Por ejemplo, el tonito de Ay Jaray. Uh-huh. Así hice como... Me sentí el personaje. Te metiste en el papel. Sí. Muy bien. Y me gustó. Qué bueno. Citlali. Yo, pues, fue una experiencia muy bonita. Mi segunda vez que vengo. Pero aprendí que no solamente es al hablar, mover manos y hacer gestos, sino un papel importante es tu voz. El no enseñar todo a la gente porque te dejan sin dinero. Perfecto. Y bueno, ya lo saben, las puertas de nuestro estudio están abiertas para todos ustedes, ya sean primero, segundo, tercero, cuantas veces tengan oportunidad de venir. Para nosotros de verdad que es un gusto, ¿no? Y bueno, ya saben que el tiempo de televisión vuela y estamos llegando al final de este programa. Claro, no sin antes, por supuesto, dejarle las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, le hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, parientes, compañeros, a la mascota, a quien ustedes gusten, ¿sí? Empezamos contigo, Citlal, ¿te parece? Yo quiero mandarle un saludo a mi amiga Mariana, de mi salón. Te quiero mucho, amiga. ¿Dónde van? Yo a Juan Daniel y a Osvaldo y a... ¿Y ya? Yo quiero mandarle saludos a todo mi salón, que es el segundo F, y también a mi abuelita que está en el hospital. Bueno, creo que ya casi va a salir, pero bueno. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todo mi grupo tercero A y a mi familia y a mi tía que se recupere y salga pronto del hospital con mi primito. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y
Y a mi abuelita, que supongo que me está viendo, no sé, la verdad, pero yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Seguramente te verá. Por favor, profesora. Bueno, pues yo les quiero agradecer a los padres de familia que hayan tenido a bien, pues, darnos las facilidades para que sus hijos asistieran aquí a Dejes Media. Por supuesto, un saludo muy afectuoso a todos nuestros compañeros, alumnos, maestros, directivos de la Escuela Secundaria Técnica número 60 y a mis hijos Jorge y Gaby, que son mi motor. Perfecto, pues este trabajo, las felicito, chicos y chicas, por el trabajo que nos presentaron, que es, estaba leyendo, La Farsa de… Del Valiente Nicolás, de Jorge Ibargüengoitia. Exactamente, y Lectura en Atril. Lectura en Atril. Bueno, ellos están acompañándonos aquí en los estudios. Y yo también quiero agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Quédense con la programación de DGES TV porque DGES TV aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 60. Gracias y hasta pronto.